Amigos, bienvenidos una vez más a este nuestro canal de panadería y pastelería Dips con John Zúñiga. Bueno, para hoy vamos a hacer este torte, este postre de tres leches. Pero no antes, les quiero decir que vamos a tomar nuestro bizcochuelo, lo vamos a porcionar en partes que quepan en nuestro moldecito como este. Luego tomaremos el líquido que hicimos para humedecer, que fue las tres leches, y lo pasaremos a humedecer nuestro bizcochuelo. Amigos, no se olviden suscribirse a mi canal y ver mis videos, comentarlos, cualquier inquietud, darle like y compartir con sus amigos en sus redes sociales. No se olviden, amigos, activen la campanita para que estén al tanto de mis videos nuevos. Entonces, como íbamos diciendo, tomamos nuestro bizcochuelo y lo llenamos en nuestros moldecitos. Yo tengo estos que son de este material transparentes, que se pueden ver bien nuestro postre. Entonces, ya una vez los hemos colocado nuestro bizcochuelo en pedacitos en nuestro molde, entonces vamos a proceder a humedecerlos con el líquido que hicimos de las tres leches que dejamos al principio en nuestra receta. No olviden, amigos, si siguen la receta al pie de la letra, como se dice, pues van a obtener resultados grandiosos, ¿no? Tal como los estamos haciendo aquí en nuestros videos. Para eso, cualquier inquietud, dejen sus comentarios en la caja de comentarios, valga la redundancia, y yo estaré contestando sus comentarios, estaré respondiendo sus dudas. De esta manera, pues podrán hacer unos deliciosos postres, ¿no? Entonces, vamos a empezar a humedecer nuestro bizcochuelo, ¿no? Ya lo tenemos en nuestras cajitas y vamos a empezar a echarle nuestra tres leches, ¿no? Entonces, a ver, empecemos aquí añadiendo nuestra leche, amigos. Y lo hacemos de esta manera, ¿no? Como es para negocio, en este caso le echamos bastantico para que quede bien rico, bien delicioso. De esta manera podrán compartir con sus amigos, con sus seres queridos en la casa. Y yo lo aprovecho para las tres cosas, por decirlo así. Lo utilizo como para comercializar. Aquí lo estamos haciendo en la panadería de mi hermano Edier. Ya ustedes lo han visto en otros videos. Aquí está preparando estos deliciosos postres. Yo soy el que estoy grabando. Entonces, aquí se comercializan en la panadería, en la pastelería de él. Son muy deliciosos a un costo bastante módico y también deja una excelente rentabilidad, ¿no? Entonces, ya humedecidos nuestros postres, empezamos a agregar crema chantilly, ¿no? Crema chantilly no es sino mezclarla con un poco de agua, un poco de leche, batirla, y aquí tienen nuestra crema chantilly, ¿no? Vienen en delicioso sabor a vainilla. Entonces, empezamos a cubrir nuestros postres ya estando humedecidos con nuestra crema chantilly. Es muy fácil de preparar, amigos. Miren, ya las llenamos todos nuestros postrecitos. Ahora les vamos a rallar nuestro chocolate, ¿no? Lo hacemos con un cuchillo así, tal cual como lo está haciendo mi hermano. Miren, fácil, 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 mira. Y, ¿no? Con un cuchillo de cocina, en este caso un cuchillo pues de pastelería, sierrita. Mira ya cómo quedó delicioso, se ve delicioso. Aquí le estamos agregando relleno de mora, ¿no? Relleno de mora, o sea, glas de mora, ¿no? Y mire cómo queda delicioso, ¿verdad? Podemos hacerlo de duraznos, podemos hacerlo de piña, de manzana, el que nosotros elijamos, ya eso de acuerdo a nosotros. En este caso elegimos mora, ¿no? Entonces le echamos nuestro relleno de mora, nuestro glas de mora, que eso lo venden en cualquier punto de venta para pasteleros o pastelerías. Ahí podemos comprar el relleno que nosotros vamos a desear. Le podemos echar galleta, Oreo, le podemos echar piña, bueno, en fin, cualquier fruta que nosotros deseemos, banano, en fin, ¿no? Lo podemos decorar a nuestro gusto para que se vean muchísimo más deliciosos. Aquí hemos terminado, vamos a cerrar nuestro postre de tres leches con cobertura de mora. No se olviden, amiguitos, suscribirse a mi canal, denle like a mis videos para seguir motivándome a hacer otros videos en los cuales les enseño estos postres deliciosos, otras recetas para que puedan comercializar. Bueno, amiguitos, este fue nuestro video. Los dejamos hasta nuestro próximo video. Adiós.